Bueno. Hola Camila. Buenas, Enrique, ¿cómo estás? Bien. Bueno, creo que nos han dado la instrucción de, de ir empezando, así que esperemos que, que esta transmisión salga bien. Eh, habíamos, como es una, una conversación de eh, queríamos también presentarnos conversacionalmente, así que yo voy a presentar a Camila. Y Camila brevemente presentará a mí. Camila es diseñadora industrial, UBA. Ha trabajado muchos años vinculada a diseño de gobierno, ha formado parte como investigadora y ha traído mucho trabajo en el Centro Metropolitano del Diseño, en un momento muy importante para, para el diseño entendido como una actividad cultural, económica, social, integradora actualmente se dedica a la investigación en torno a experiencia de usuario y servicios, diseño de servicios, y muy importante, es la profesora titular del Laboratorio de Diseño 3 y Laboratorio de Diseño 4, del segundo año de la licenciatura en diseño de nuestra Universidad de Itela. Eh, así que bueno, esta es Camila, por supuesto es mucho más, pero bueno, muy brevemente. <laughs> bueno, bueno, a mí me toca eh, presentar a Enrique, creo que Enrique necesita menos presentación que yo, pero eh, lo vamos a presentar igual. Eh, Enrique es arquitecto, egresado de, de la FADU, en realidad de, de la FAU. ¿no? En ese momento no existían todavía las carreras de diseño en la UBA. Eh, breve anécdota: recuerdo una eh, conversación que tuvimos donde eh, Enrique nos contaba cómo se iba interesando cada vez más este, por los dibujos de sus planos, eh, que, que los propios proyectos, y así fue como se fue acercando el diseño gráfico, eh, es eh, director de la maestría de diseño y comunicación de COM, eh, también en UVA, y hace año y unos meses eh, está a cargo de la nueva licenciatura de diseño acá en la Universidad de Itela. Eh, así que bueno, eh, por un lado decir que eh, para mí es, es una de las... Eh, una de las voces más interesantes para escuchar a la hora de debatir diseño, así que para mí es un honor, un placer que, que me haya invitado a conversar con él este, sobre este tema. No, para mí es genial conversar con vos, sobre todo porque la temática que nos convoca con este título que está bajo el paraguas de la, de la pandemia, decidimos poner diseño y post-pandemia como para abrir una puerta de esperanza, ¿no? <laughs> eh, y sobre todo porque en las charlas previas que tuvimos con Camila... Entendíamos ¿no? que, que hay una conexión muy interesante con lo que sigue. ¿no? Entonces, eh, bueno, como va a ser una conversación, tenemos algunos nodos de temas que, nos, que fuimos como armando como, como vértices de, este, de esta conversación y nos vamos a ir eh, eh, hablando entre los dos y seguramente compartiendo algunas imágenes y, y bastantes conceptos con, con ustedes. Por supuesto, eh, todo lo que tenga que ver con las preguntas por el chat. Eh, las volveremos orales en algún momento como para responderlas, seguramente a lo mejor en el medio, algunas y después a lo mejor al final, ¿no es cierto? Así que lo, lo, vamos, lo vamos viendo a medida que esto vaya apareciendo. Eh, el primer tema que, que acordamos con Camila era esto de diseño y crisis, ¿no? Nos parecía que era un tema casi, digamos, el eje de, de solo de, de esta circunstancia de la pandemia a nivel global, sino algo vinculado a la historia misma del diseño. Parecería que hay una conexión muy importante entre crisis y diseño, entendido claramente eh, no como una circunstancia de, de impedimento del diseño, sino más bien como motor vinculado al diseño. Y para eso simplemente mencionar dos hitos históricos, ¿no? con dos fechas, 1919, 1953. 1919 se funda Bauhaus. Eh, en un momento, si miramos la fecha, es un año después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, la funda Walter Gropius, como todos saben. Gropius estuvo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, es decir, fue, fue soldado, fue combatiente. Como muchos de los que formaron parte de Bauhaus, era gente que había estado en la guerra y había sobrevivido, muchos de ellos, Paul Klee, por ejemplo, y otros, otros no. Eh, y. No es, no es casual 1919 y lo que tiene que ver con una, una idea, eh, yo creo que fue fundacional, no fue la primera, pero fue la que definitivamente instaura la funda, fundacionalidad del diseño, eh, que se movía entre la, la, la percepción que se había tenido de la capacidad destructiva de la tecnología en la guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, la, la primera gran guerra de destrucción masiva a, a partir de... De, del armamento y de la mecanización, de, de, digamos, de, de la guerra. O sea, esa tensión entre ese, esa situación de lo tecnológico como muy, des, como muy poco deseable, pero también en el otro extremo eh, no, no, no recaer en la evasión, digamos, que había muchos movimientos como de evasión, de una especie de vuelta a lo natural, eh, uh -huh. hoy diríamos medio hippie, eh, una, una idea de que, bueno, había que evadir completamente la... Desarrollo tecnológico industrial y de alguna manera recostarse en una etapa previa. Creo que en ese sentido, lo que creo que es un dato importantísimo es que el diseño se empieza a encontrar como tratando de conciliar estos mundos que habían, por un lado, provocado el gran desarrollo capitalista de Occidente y a la vez eh, la masacre de la Primera Guerra, y por otro lado, estas necesidades de reencuentro de, de armonía y de fundar una nueva sociedad. ¿no? Esa es una situación donde vemos que Bauhaus em emerge de la Primera Guerra Mundial, y muere con el surgimiento del nazismo. ¿no? En 1933, Bauhaus es definitivamente clausurada por el nacionalsocialismo. Otro momento de crisis, 1953, se funda ULM, ¿no? la, la Escuela de Diseño de ULM, eh, fundada por, por, por Inge Eicher-Scholl, Ott Leicher y Max Bill. Y es importante porque es una Alemania, eh, como parte de gran parte de Europa, destrozada por la Segunda Guerra Mundial, eh, el plan Marshall, que todos más o menos sabrán que tuvo que ver con esta especie de restauración y recuperación económica de varios países europeos. Y 1953 es un momento importante porque de alguna manera Ulf aparece como una neo-Bauhaus, ¿no? como retomando aquellos ideales, pero en una posguerra, una segunda guerra aún más atroz que la primera, una crisis aún mucho mayor para gran parte de los países europeos. Y creo que ahí también tenemos de vuelta. Eh, una, una noción que fue fuertísima, porque un, de alguna manera crea definitivamente la idea de la, de la identidad corporativa, crea definitivamente la idea de industrias vinculadas al diseño, como Brown, eh, crea definitivamente la idea, qué sé yo, podemos tener casos míticos, Lufthansa, no sé, digamos cosas que ya forman parte de la historia del diseño, pero que fueron de alguna manera pensadas en esta, este nuevo intento de modernidad, una modernidad democrática, post-totalitaria, post, -totalitaria, post y bueno, Creo que estos dos ejemplos históricos no de nuestro pasado pero sí del pasado mundial son importantes y hay uno más que sí nos toca más de cerca ¿no? que Camila ahora va a tratar sí. de... de eh, sí quizás buscando una referencia un poco más eh, cercana tanto en tiempo como en espacio ¿no? como eh, no, no tan lejana y, y bueno, de, de, de nuestro, en nuestro país eh, la crisis del, del 2001. Eh, fue un, una, un, una crisis que tuvo como un impacto relevante en, me parece, en la disciplina del diseño. ¿no? Eh, veníamos de, de una década eh, con prácticamente nula actividad industrial. Eh, muchas ramas del diseño están fuertemente asociadas al eh, estado de la industria y la productividad del país. Eh, sobre todo hablo ¿no? de, de diseñadores eh, que trabajan en, en objetos o en indumentaria. Y entonces, en ese contexto donde eh, los diseñadores no se podían eh, insertar ¿no? en, en empresas, en pymes, eh, muchos empezaron a eh, abrir sus propias, sus propias empresas de diseño, eh, donde diseñaban y, y producían. Y ese movimiento... Eh, Hoy en día, por ejemplo, muchas de esas marcas que arrancaron ¿no? con el, el, el famoso diseño de autor, lo pongo entre comillas, ¿no? que tuvo sus. Eh, da para un debate en sí mismo, ¿no? Pero eh, en definitiva, muchas de esas empresas hoy en día eh, siguen funcionando, ya no como pequeños emprendimientos, muchas como, como empresas, eh, bajo el mando ¿no? de, a cargo de diseñadores. Eh, fue en el momento en el que también se se conformó el, el, el corredor eh, Palermo en la ciudad, ¿no? que creo que el diseño junto a la gastronomía generaron ese polo en la ciudad que eh, antes no existía en el sentido en que existe hoy. ¿no? Eran, eran talleres mecánicos eh, y bueno, si bien eh, fue sufriendo diversas transformaciones ¿no? y después llegaron las grandes empresas, en su momento eh, la, 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 el espíritu ¿no? de, de ese barrio en sus comienzos... Eh, estuvo construido en gran parte por estos pequeños este, emprendimientos, empresas de diseño, junto con, como decía, proyectos gastronómicos, que determinaron como generando un impacto eh, en, en la circulación ¿no? de, de la ciudad que hasta hoy en día lo podemos este, ver. Eh, sí, de, yo creo que, digamos, retomando esta idea de, de diseño y crisis, eh, hay un... Famoso libro de Humberto Eco, Apocalípticos Integrados, que ¿no? en, en inglés es adjusted, ¿no? O sea, las crisis pueden, generan sensaciones apocalípticas, pero también pueden generar nuevas, nuevas ajustes, nuevos ajustes, nuevas adaptaciones. Y de alguna manera, con Camila, creemos que, que la vinculación de crisis y diseño es la vinculación no apocalíptica, la vinculación de la, la reformulación de situaciones y cómo de alguna manera. Parecería que hay un vínculo, eh, yo diría, proactivo entre ambas situaciones, más allá de que nadie decía una crisis. Eh, el diseño está como, como conectado en su ADN con la posibilidad de, eh, de repensar cosas a partir de los desafíos que una crisis propone, y por eso nos parecía que este primer punto era clave para poder, en todo caso, pensar la pandemia como una crisis, que lo es. Seguramente no sabemos todavía la magnitud, no tiene mucho sentido uh -huh. de decidirla ahora. Pero seguramente, si tenemos que balancearnos entre lo apocalíptico y lo integrado, seguramente estamos apostando a lo, a lo integrado, al ajustado, a, la, a entender que, que se, de, se despiertan y se van a despertar seguramente muchas situaciones que ya están ahora eh, como, eh, muy, como situaciones eh, no reactivas, sino superadoras. Y por eso el título Post-Pandemia, porque sospechamos que muchas de estas cuestiones formarán parte de las preocupaciones del diseño, este, seguramente a partir de, de la disminución de esta crisis global, ¿no? Pero ya están ensayándose ahora. Sí, por supuesto, o sea, este, estos análisis que uno puede hacer de situaciones de crisis, ¿no? En, en nuestro país, en el mundo, por supuesto, visto en perspectiva, ¿no? Y, y uno puede hacer este análisis con, con aires de optimismo. Eh, hoy en día tenemos eh, como la, la escena muy sobre nuestras narices. ¿no? Es difícil este, analizar con tanta proximidad eh, qué es lo que va a pasar, este, pero sí nos parecía interesante quizás recorrer ¿no? algunos eh, universos este, o, o eh, campos donde, donde trabaja el diseño y ir viendo qué, qué estaba pasando en relación a, a la producción de diseño y, 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 este, y esta situación de pandemia. ¿no? Sí, eh, por eso, en ese sentido, nuestro... Uno de los nodos que, que, más allá de esta introducción, de este hall de entrada de diseño y crisis, que creemos realmente que es, es importante verlo así. Eh, tenemos un, un nodo que es Objetos y Espacios de Pandemia, ¿no? Si querés, eh, Camilo. Dale, comparte. sí. Ahí voy a compartir pantalla, vale. si no se ve, me avisan. Dale. Eh, a ver. Esperen, voy a. Me voy para atrás. Ahí va. Eh, sí, eh, estos eran un poco los, los nodos que íbamos a, a recorrer. Eh, el primero, un poco el, el, el impacto ¿no? de, de, de la pandemia en, eh, en los objetos y en los espacios, ¿no? cómo objetos, espacios se resignifican a partir de esta situación. Eh, y nos parecía que uno de los, eh, los temas este, más interesantes dentro de, de este paraguas era el de, el de la cultura maker. ¿no? Eh, este movimiento que si bien ya, ya existía desde antes, eh, donde lo colaborativo, digamos, prima por, por sobre lo económico, ¿no? es un movimiento donde eh, está caracterizado principalmente por estos fablabs, que son eh, eh, espacios de fabricación digital. A baja escala, ¿no? eh, donde eh, a partir de archivos modelados en tres dimensiones ¿no? se pueden fabricar, eh, por ejemplo, en una impresora 3D o con un router, muy asociado también a este concepto de, de hágalo usted mismo, ¿no? donde cada uno puede fabricar eh, en, en baja escala un, un producto, un objeto que circula a nivel este, digital. Y nos parecía que esta, este fenómeno, en un contexto donde existe una preocupación y un problema a nivel mundial, eh, este movimiento se volvía muy potente, ¿no? Es decir, eh, donde muchos están este, poniendo cabeza y ojos en torno a un problema común para muchos, eh, a medida que van apareciendo... Soluciones, ¿no? micro soluciones, soluciones a, a, a situaciones puntuales específicas vinculadas a los objetos en este contexto, empiezan a replicarse entonces en este, Fab Labs de distintas partes del mundo. Entonces, eh, esa lógica o esa definición de producción a baja, a baja escala un poco se relativiza, ¿no? Sí, entonces, eh, ah, sí. Perdón, interesante esto, porque plantea una especie de paradoja. De alguna manera el diseño siempre se pensó como muy vinculado a producciones enormes, de gran masividad, ¿no es cierto? Sobre todo porque estaba de alguna manera entendiendo en sus inicios eh, la gran industrialización masiva. ¿no? Pero claramente eh, creo que la, la cultura digital, de la cual la cultura de Fab Lab depende de manera absoluta. Tiene que ver con esta, esta especie de paradoja que no es tal, sino que es, un, es una sustancia superadora, ¿no? Una información que circula globalmente y una, un output de esa información, que son, por ejemplo, las impresiones 3D, que se, que se puede resolver eh, localmente. Entonces, esto global-local encuentra en la producción de pequeña escala, pero que si la repetimos y la replicamos y, uh -huh. y la visualizamos sería una producción a gran escala, solo que se produce puntualmente en cada lugar. Entonces, me parece que... Acá aparece algo que es un dato que no estaba antes. Ciertamente esto existía antes de la pandemia, pero la pandemia se ha encontrado con esto casi, como le diríamos, como un lugar eh, perfecto para poder pensar soluciones para los problemas contemporáneos. En una lógica que en vez de pensar un único punto que emite una cantidad enorme de millones de objetos, un archivo o un conjunto de archivos, o sea, informaciones que circulan y que permiten que de alguna manera en este do -it yourself, de alguna manera este, opuesto también a la idea de una factoría centralizadora, permite replicar. Creo que hay algo ahí muy interesante. Sí, y un, una característica más de todo esto es eh, esto del código abierto, ¿no? Es decir, Perfecto. es un archivo digital que eh, no solo eh, circula de forma gratuita para replicarse en Fab Labs de todo el mundo, sino que también está abierto para eh, ser diseñado de forma colaborativa, ¿no? es decir, que cada uno puede ir aportando y es como eh, se va perfeccionando ¿no? el estilo Wikipedia, digamos, como donde todos van sumando eh, para generar como eh, ese archivo que eh, finalmente se pueda este, fabricar. Tiene una, un aspecto, eh, un, un punto débil, si se quiere, todo este tema que... Eh, es el punto de la certificación, ¿no? Es decir, yo puedo, eh, sobre todo hablando de productos para la salud, eh, yo puedo eh, eh, recibir un archivo modelado, fabricarlo, y bueno, si va a ser un producto para la salud, necesita pasar pues, por esa instancia de, de certificación, pero eh, es un punto que se está resolviendo, ¿no? De hecho, eh, si quieren voy mostrando, por ejemplo, este caso, eh, que es de un estudio de diseñadores industriales de acá, Brotes, Atalier, que trabajaron justo al proyecto Mután. Estas particularmente son, eh, bueno, estas famosas vinchas para las, eh, de protección, ¿no? Que están hechas con eh, tapitas, tapitas de botellas recicladas sí, claro, sí. Eh, y que eh, tienen la certificación del INTI, ¿no? O sea, y a partir de la certificación, el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires las está... Eh, está haciendo la distribución por este, distintas instituciones de salud eh, de la provincia, ¿no? eh, y me parece que, que es interesante eso también, ¿no? como lo colaborativo prima por sobre el negocio, al menos en, en este aspecto, ¿no? y vamos a ver eh, varios casos así. Eh, la verdad que hubo un montón eh, acá y afuera, eh, por ejemplo. Eh, una cosa in sí, interesante sí. es eh, la, también un, un segundo de la anterior, eh, pensar la tensión entre entre el prototipo, todos sabemos de, de qué se trata esto, es, 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 es digamos, totalmente compartido y abierto, eh, pero aparecen estos rasgos donde digamos, el diseño en sí, por ejemplo, desde la certificación a la idea del material reciclado, a de alguna manera una decisión este, objetual particular que hace que esta sea una operación de diseño en el marco de este, de este compartir, ¿no? como para señalar eso. Sí. No, y es interesante, o sea, cada uno de estos casos, si uno entra a la página, efectivamente eh, está el archivo para descargar, ¿no? O sea, eh, es muy directo eh, esto de, de, eh, digamos, de la distribución eh, colaborativa. Este es un caso de afuera de Bélgica eh, para mostrar como distintas eh, tipologías ¿no? de objetos que se pueden fabricar en este sentido, ¿no? En, en, son todas eh, fabricadas por impresión 3D tanto las vinchas las que veíamos recién como esto. esto es un, un tirador que se anexa a manijas <coughs> para poder abrirlas este, con la muñeca. Eh, hay algunos eh, laboratorios que estuvieron desarrollando no solo piezas para respiradores, incluso también respiradores enteros eh, impresos en 3D. Este, por ejemplo, es el caso bueno, del, del clip este, para generar digamos, el, el barbijo tapaboca. Eh, con cualquier textil. Eh, este era un caso donde, bueno, acá eh, se veía claramente, ¿no? Como eh, sí. vos lo puedes comprar, ¿no? Y si querés, se lo compras directamente al diseñador, eh, sí, bueno. O eh, bajarte el archivo si es que tenés la posibilidad de acceder a, a uno de estos eh, laboratorios de, de impresión 3D, ¿no? A mí, me parece, a mí me parece un ejemplo muy interesante por muchos motivos. Eh, primero que tengamos esto, estos dos botones, download y buy. ¿no? Me parece que es un tema súper interesante que casi es el, la síntesis perfecta de lo que estaba diciendo Camila recién. O sea, puedo comprarlo en una lógica, digamos, de mercancía tradicional, pero puedo bajarme y puedo do it yourself. D, no puedo hacerlo yo. Creo, a mí me parece que hay, estos dos botones son casi la, la, el símbolo el la síntesis de lo que, lo que está pasando. Y el otro aspecto que me parece súper interesante desde el punto de vista ya del, del diseño, hacia adentro del diseño, o al problema de lo que tiene que ver con la relación entre diseño, comportamientos, usos del cuerpo, ¿no? que, que es uh -huh. muy impresionante, que de golpe tanto la imagen anterior, ¿podés poner un segundo, Camila, por favor? Eh, donde de golpe todas nuestras puertas vienen siendo diseñadas desde hace siglos, pensando en la mano, como ese gran, esa gran elemento de, de, de conexión con el mundo, de manipulación, valga la redundancia de la palabra, con una nueva manera de manipular el acto de abrir. ¿no? Y ahí aparece también una cosa que es como medio extraterrestre, bueno, una, 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 una cultura o una especie que abre con la muñeca y no con la mano, que sería lo lógico, uh -huh. y me parece que nos pone en escena también de qué manera un seteo cultural, ergonómico, etcétera, puede cambiarse de acuerdo a contextos distintos. Me parece que desde el punto de vista del problema de cómo se piensa la función uh -huh. o el uso, fíjense cómo un cambio en las necesidades sociales de, eh, y de los reparos que hay que tener al abrir, esa aparente funcionalidad universal que nadie podía discutir ahora se pone en cuestión. Y el diseño viene a pensar alternativas para el acto tan aparentemente obvio y funcional de abrir una puerta. Esto también tendrá que ver, por supuesto, con gente con capacidades limitadas y demás. Abre el juego a una humanidad que no siempre puede hacer las cosas de la manera más obvia, o más espontánea, o más heredada, y que necesita otras maneras de pensar, por ejemplo, cosas tan elementales como manipular la apertura de una puerta. Mm. Sí, yo pensaba un poco cuando veía estos casos y bueno, estos meses, eh, más allá de por supuesto toda la situación dramática eh, que implica eh, esta pandemia y, y lo que estamos viviendo, en un punto para, para los diseñadores, eh, siento como, bueno, muchos se, se hacen agua a la boca, ¿no? Como al ver, eh, digamos, siempre el diseñador atrás de, de los cambios de hábito, ¿no? De, eh, o nuevos problemas. Eh, sobre todo en esta línea de, 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 de el diseñado como solucionador de problemas no solucionar problemas o resignificar como vos decías no este eh, elementos eh, de nuestra vida cotidiana que de pronto este, tienen otro significado otro sentido ahora vamos a ver eh, un caso más que me parece que sirve para visualizar esto pero bueno eh, básicamente esos esos cambios de hábito este disparan inmediatamente, ¿no? Como posibilidades eh, de nuevos diseños. Sí, y nuevos paisajes de uso, ¿no? Seguramente uh -huh. nuestro futuro cercano va a estar poblado en nuestra vida cotidiana de paisajes de uso y de, y de relación con las cosas y los objetos y los espacios con estos pequeños cambios que son en el fondo muy, muy, muy reveladores de, 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 de una novedad eh, cultural y social. Creo que a mí me parece que eso incluso filosóficamente súper interesante para, para, para los desafíos del diseño en, en una posibilidad de innovar y seguir, este, no en todo caso, volviendo a diseñar exactamente lo mismo, sino estar pensando alternativas. No, y sobre todo, bueno, ¿qué de todo esto, qué de todo esto es transitorio y qué de todo esto va a quedar? ¿no? O sea. Sí, sí. Eh, bueno, un poco con, con esto ya no tanto de, de fabricación digital, porque en realidad no, no tiene nada de fabricación digital, este, pero sí del, del do-it-yourself, ¿no? Sí. Es una, eh, una lona, digamos, para, para salir al parque asegurando el, el distanciamiento social, ¿no? donde el mismo diseñador, de nuevo, sube, eh, acá se ve arriba a la derecha, este, el paso a paso, eh, cortando las distintas piezas de este textil para que cada uno pueda fabricar eh, simplemente con, con tela, aguja, hilo, este una de estas, eh, bueno, blankets. A como mí, parece, a mí este, estos ejemplos, ahora que vienen varios a nivel sí. de lo que sería la, la resignificación de los espacios, a mí me parece muy importante porque, digamos, hay estas dos grandes corrientes del diseño, ¿no? resolver problemas y dar sentido, ¿no? Sí. Me parece que acá es muy interesante porque... El problema del distanciamiento ya lo conocemos, ¿no? es un problema sobre todo de índole social, de, com de comportamiento, comportamental, etc. Y acá en realidad el juego del de consiste en, realidad, en resignificar ese distanciamiento a través de, una, de un dispositivo que lo, lo enuncia de una manera empática, ¿no? que lo vuelve, lo vuelve una decisión de intervención en el propio espacio y la propia señalización, que en realidad uno diría no hace falta porque yo, con que cuente los pasos y los metros. <laughs> ponerme pero acá el diseño está haciendo sentido de eso le está lo, está convirtiendo en ritual y está convirtiendo en signo eh, algo que podría ser solamente una obligatoriedad o un problema no una limitación me parece que ahí hay otro dato súper interesante de lo que está pasando con los espacios de convivencia ¿no? los espacios públicos básicamente. Exacto, no, no es solo cumplir la distancia, sino eh, ponerla en evidencia y comunicarla, ¿no? Para quien sea. Volverla a claro, un símbolo, ¿no? Eh, no, acá simplemente eh, hacer referencia a algunas instituciones o movimientos este, que estuvieron trabajando con esto de, de, de la cultura maker. Acá eh, el Ministerio de Producción de Provincia. Eh, armó una red voluntaria de makers, digamos, eh, distintos fab labs, eh, que quisieran ponerse a disposición para una red eh, en caso, para poder este, canalizar de forma más ordenada las necesidades este, que fueran surgiendo del el sistema de salud. Eh, después la Cámara Argentina Impresión 3D también armó un mapa de makers, ¿no? como muchas eh, acciones eh, que fueron... Se fueron disparando, ¿no? de forma, este, emergiendo de forma como muy natural eh, a lo largo de estos meses eh, para distintos eh, diseñadores, personas que trabajan este, en este aspecto, para unirse y trabajar en conjunto. ¿no? Eh, eh, después, bueno, dentro todavía de, de, del, del mismo tema, objetos y, y esp espacios, Aparece, bueno, eh, específicamente el tema del distanciamiento, eh, que bueno, a, me parece eh, algunos casos que <laughs> me, algunos les, les hace pensar quizás que es preferible quedarse en su casa encerrado <laughs> antes que eh, eh, usar alguna de estas cosas, pero bueno, eh, me parece que, que vale la pena eh, verlas ¿no? y, y debatirlas. Eh, este es un, es un proyecto de. Digo, hago un paréntesis, un paréntesis. Me parece también interesante eh, porque un poco también esta charla funciona eh, como espacio para mostrar y recorrer eh, distintos campos en los que puede trabajar eh, un diseñador. ¿no? Eh, y me parece también eh, muy interesante en relación a la, carrera, a la nueva carrera de diseño este, que abrió Ditela que es una carrera de diseño a secas, ¿no? o sin apellido, digamos, sin rama o especialización, es decir, sin diseño gráfico, industrial, etc. Y eh, hay muchos de estos casos donde se ve claramente que eh, son proyectos eh, trabajados como proyectos de diseño en, en este sentido más general, eh, sin necesariamente estar anclados a una de estas eh, ramas tradicionales del diseño. ¿no? No, y sobre todo Camila porque este tipo de proyectos naturalmente entran en, en la complejidad del problema digamos uh -huh. la, las definiciones muy eh, especializadas lo que hacen es aceptar y aprovechar cuando la, cuando determinados modos de producción están totalmente definidos y determinados públicos y determinados destinatarios no es cierto para ciertos productos del diseño me parece que cuando aparecen situaciones donde hay que Diseñar de nuevo o pensar innovativamente, aparece esta noción de un diseño que no es necesariamente ni gráfico, ni objetual, ni de imágenes. En este caso, para mí es un tema que, aparte, particularmente me interesa mucho: que son todo lo que tiene que ver con las intervenciones en el espacio público. La, la palabra intervenir es una palabra muy fuerte, muy interesante, asociada originalmente a la cuestión bélica, incluso, ¿no? la intervención, ¿no? la, la idea de. de, de de un cambio de reglas en una situación previa. Y acá me parece que, que empiezan a ensayarse algunas cuestiones que quizás han formado parte, por ejemplo, de algunos proyectos experimentales del arte y demás, y ahora empiezan a formar parte de una necesidad concreta en la vida cotidiana. Por lo tanto, caen bajo la esfera de la mirada del diseño y de la acción del diseño. Eh, eh. La interacción, claro, con un canal de, 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 de transporte o de comunicación, como puede ser el metro o el metrobús, que, que es un canal de comunicación, es un canal de transporte, tiene muchas cosas que convergen. En definitiva, está pensando en un usuario también complejo que tiene que tomar decisiones y operar en el mundo real. Y no, no le importa tanto eso, si esto es una pieza de diseño gráfico o es una, una pieza de diseño, sino que tiene que realmente interactuar con las decisiones del diseño para eh, moverse mejor y para tener una, una vida más satisfactoria en su, en su decisión cotidiana. Creo que son ejemplos interesantes para poner en escena esta idea de una decisión integral o integrada. ¿no? Sí, de hecho, eh, a mí más, más que mostrar eh, la resolución, si se quiere, de diseño en sí, eh, me parece interesante. Eso, ver eh, el problema ¿no? que, del cual parte esta, esta resolución de diseño, o sea, cómo eh, lograr un distanciamiento en el transporte público, ¿no? Y la, claramente... Sí, sí, perdón, perdón, Camila, no te quería interrumpir. No, 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 no con, decime. No, un detalle, que a mí me parece cuando uno, yo miro la imagen del medio, ¿no? Miremos la imagen del medio, fijemos que tenemos, bueno, ese refugio, canal este del Metrobús, y tenemos cinco asientos vacíos, que teóricamente... Estamos tan acostumbrados culturalmente a que lo que están diciendo es te puedes sentar, ¿no? Tu cuerpo se puede alojar acá de una manera más o menos natural. Y mm. estamos preparados para que si te querés sentar esperando el bus, lo puedas hacer. Y estamos tan acostumbrados que no terminamos de ver lo, lo extraño de esa, de, esa, de esa propuesta que está haciendo el objeto diseñado en un esquema tradicional y culturalmente reconocible. Me parece que aparecen nuevas situaciones donde las decisiones de diseño nos van a estar apelando para otras prácticas que van a ser necesarias, por ejemplo, el distanciamiento o cualquier otra, y tenemos que empezar a ver cómo se diseñan también esas cuestiones. ¿no? Claramente la resolución que hay acá es bastante elemental, no, no es una resolución demasiado extraordinaria, pero seguramente son caminos para empezar a transitar, así como también los lugares para sentarse o para guarecerse originariamente fueron bastante primitivos y evidentemente 100 años de diseño los llevaron a un... <laughs> De, de optimización. Creo que hay mucho todavía para, para empezar a pensar para nuevas necesidades productos de nuevos contextos, que creo que es un poco lo que a mí me, me trae la imagen del medio, de, de ver lo que estamos acostumbrados, que casi no vemos, y es súper complejo lo que está diciendo. Y bueno, ¿cuánto queda todavía pues, para sí. y para reconfigurar desde el diseño mismo? ¿no? Sí, pues más allá, digamos, de la complejidad del problema, también está la, la velocidad o la necesidad de. De rapidez en la respuesta, pero sí me parece súper interesante eso, ¿no? Como más allá de todas las indicaciones y carteles que uno pueda poner, eh, los objetos están comunicando quizás eh, lo contrario, ¿no? Eh, sí. Mucho más, más difícil de, 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 de manejar o quizás sí. de intervenir. Eh, pero bueno, volviendo a lo, a lo que comentamos al, al inicio, sí son eh, campos de acción posibles para un profesional diseñador. Eh, a mí bueno, siempre me, me resulta muy interesante el, el diseño trabajando eh, dentro de gobierno, ¿no? donde el impacto del diseño eh, se vuelve claramente este, masivo y potente, importante. Eh, y, y efectivamente estos son proyectos a cargo de diseñadores, ¿no? eh, cómo resolver este tipo de problemas. Así que en ese sentido me, me interesaba este, mostrar el caso. Eh, bueno, este es un, un caso de afuera, un poco con el, el mismo problema disparador, eh, donde bueno, hubo, hubo muchas versiones digamos, de, de esta idea, ¿no? e, en el sentido de resolverlo a nivel gráfico, de nuevo a nivel eh, material-objetual, con aros, este, bueno, veíamos el caso también de, de la manta, eh, de cómo... Sí, esta relación, ¿no? De, 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 de cómo... Habitar, transitar eh, estos espacios eh, verdes de la ciudad. Sí, de vuelta también está esta zona muy gris de frontera entre algo que puede ser una señalización, que puede ser un objeto, que es una indicación, que es eh, una experiencia. Es una zona gris muy interesante, mixta, yo diría híbrida, donde no podríamos alojar este objeto o esta idea en alguna de las especialidades del diseño, sino que tiene que ver con una idea que engloba nociones espaciales, nociones de comportamiento, nociones de proxemia, nociones de código, y todo eso está dando vueltas ahí. Creo que también es interesante y seguramente son paisajes eh, visuales y experienciales que van a, ser, van a empezar a ser mucho más comunes en el futuro cercano. ¿no? Eh, bueno, acá un poco empiezan a aparecer esas cosas que decimos, ¿no? Un futuro que eh, no sabemos si queremos imaginarlo o no. Eh, pero bueno, este es un caso de, de un teatro en Berlín. Eh, bueno, era, me parecía interesante también la, la explicación que daban los dueños, decían, bueno, aprovechamos este momento para renovar las butacas, decían, ¿no? Entonces eh, pasamos por inter, este intermedio para transitar estos meses. Eh, pero bueno, es una imagen que visualmente tiene un impacto fuerte, ¿no? Sí, sí. Eh, este es un caso de. Bueno, después eh, quiero comentar también ¿no? una, una cosa en relación a, a cómo todas estas propuestas llegan, supuestamente, ¿no? A, al usuario. Eh, muchos de estos casos eh, van a ver que son propuestas eh, directamente de un diseñador y pasa de nuevo esto de eh, el diseñador eh, en, un, en una cercanía mucho más fuerte con el consumidor y este, salteando quizás algunos actores eh, de la cadena que antes hacían necesario, pero bueno, lo vamos a desarrollar un poquito más, eh, más adelante. Esta es una propuesta de un diseñador para. Este, eh, Nada, una, una instancia, digamos, de eh, de nuevo eh, poder transitar por esos espacios eh, por los que hoy no podemos pasar, eh, un mismo producto, objeto, con distintas aplicaciones eh, para un restaurante, para un bar, este, para una situación de atención, eh, donde, bueno, se aparecen ¿no? como algunas eh, películas futuristas este, y algunas... Eh, Sí, sí, y algunas cosas super agentes. Es que, eh, a mí, este ejemplo de Mediatic me, siempre me, 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 me impactó mucho cuando, cuando empezó a aparecer esto, porque eh, es una manera, volviendo a esto, de realmente resignificar y volver a construir un símbolo a partir de la restricción, ¿no? Que en este caso, esta idea de almorzar o cenar solo, ¿no? Eh, muy distanciado, acá se reconvierte en algo vinculado al compartir en pareja o lo que fuere, este, estos pequeños, estas pequeñas habitaciones o recámaras, muy parecidos a los reservados de los restaurantes tradicionales. ¿no? Uh -huh. y, y, y es una manera, a mí me parece, donde, donde el problema se empieza a convertir en un, en un signo nuevo, eh, y es un signo positivo, no creo que eh, me parece que es, eh, es una nueva propuesta de... de de relación cultural. Y me parece que ahí es donde uno diría, bueno, ¿dónde es un problema tecnológico, un problema sanitario, un problema médico? ¿O dónde es un problema de diseño? ¿no? Que me parece también es una cosa linda para discutir y charlar con Camila. Yo creo que acá es donde aparece el diseño incidiendo no solamente en la, la respuesta, digamos, de emergencia, sino reproponiendo, eh, por ejemplo, un modo de relación ¿no? y volviendo lo positivo y no negativo. Creo que este es un dato... Me parece súper clave, por ejemplo, en este proyecto, con ¿no? esta propuesta. Sí, sí. Eh, no sé si te parece, Enrique, pasar un poquitito más rápido, así llegamos a ver los otros casos, vale. porque me parece ya son menos cuarto. Para cerrar este, este bloque de objetos y espacios resignificados a partir de la pandemia, sí quería pasar por eh, este proyecto de la diseñadora Paula Zucotti. Eh, ella es egresada de, de la UBA, vive en Londres hace varios años, eh, y es un proyecto más, si se quiere, antropológico, etnográfico, eh, donde ella, a partir de la consigna, eh, mis elementos, mis objetos esenciales de cuarentena, eh, fue pidiendo, eh, y tuvo la verdad que, que un, un, una, un impacto fuerte en personas de eh, distintas ciudades del mundo, eh, distintas personas entonces fueron registrando sus 15 objetos eh, esenciales en, en este encierro eh, y es muy interesante hacer como, como esa lectura o recorrido de cómo se vive esta situación en distintas ciudades a partir de los objetos no eh, era bueno uno se podría detener en cada una de las fotos eh, y hacer un análisis no este Peppa Pig por ejemplo es, es un médico eh, pero que bueno, aparecía el muñeco cuando vuelve a su casa y, y, y ve a su hijo. Y era interesante también la lectura que hacía Paula de esto, de cómo muchas de las cosas esenciales y bien características de, de esta situación de, de encierro terminan pasando por las computadoras, ¿no? que en, en la mayoría de las fotos aparecen, pero como algo muy hermético, ¿no? donde uno no puede ver tanto que de lo de la computadora eh, resulta esencial para esa persona, ¿no? Podrá ser Netflix, podrá ser este, el chat, ¿no? Y como se vuelve cada vez, eh, ¿no? quizás un objeto es, eh, comunica de una forma mucho más transparente el sentido. Eh, y eh, estaba esa, esa suposición de que bueno, cada vez más este, esas distintas cosas que uno podía hacer, perdón Camila, ¿no? eh, perdón, Camila, hay un comentario en el chat que estás con la imagen congelada, sin voz, pero que los slides pasan. ¿Ahora la están escuchando a Camila? ¿Alguien puede decirme por el a chat? Ver. ¿La están escuchando? Perfecto, ahora sí, perfecto, Bien. Camila. Disculpa la interrupción, pero apareció eso ahí, sí. Bien, bueno, sigo. Eh, no, me parecía que era eh, sobre todo un proyecto interesante para eh, analizar y ver dentro de unos años, ¿no? O sea, eh, para, para analizar cómo cómo se vivió, o, o en todo caso para comunicar, ¿no? cómo se vivió esta, esta situación eh, tan particular y, 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 y al mismo tiempo eh, igual en tantas ciudades del mundo. Eh, pero bueno, al, al que le interese, digamos, entrando a este hashtag, puede ver eh, miles y miles, digamos, de, de fotos de usuarios de todo el mundo eh, que fueron eligiendo esos, esos 15 objetos esenciales. <coughs> y entonces, bueno, el, el poder más... Este, si se quiere eso, ¿no? como eh, explicativo, si se quiere, de, de los objetos en una situación como esta. Y también sí. comentar que eh, los alumnos del Lab 3, este, acá en la carrera de diseño en DITLE, hicieron el ejercicio. Eh, y fue muy interesante también para eh, entender cómo cada uno de los alumnos estaba viviendo esta cuarentena. Y, y también analizaron este, fotos de usuarios de otras, de otras ciudades, otros países. Este, así que bueno fue fue interesante el, el proyecto un detalle no tal pie esto conecta con, con un aspecto etnográfico y antropológico de la mirada del diseño que es clave también ¿no? digamos el mundo de los objetos es un mundo es una sociología en sí mismo en sí misma y realmente está esta remake de los 15 objetos para la, ley de la desierta, ¿no? desierta eh, esa especie de Exacto. de es varias que se llevarías a cabo, bueno, estas pequeñas islas desiertas que provocó la que provoca la cuarentena o el distanciamiento tiene que ver con esto, pero realmente para el pensamiento del diseño eh, la relación con los objetos y la elección de cuáles son y, y su percepción no solo como hechos estéticos sino como hechos eh, antropológicos, como hechos que forman parte de la condición eh, humana de, de cada una de las personas eh, creo que es clave también me parece que es un dato importante tener en cuenta cuando pensamos desde el diseño este, la, la cultura, la realidad, el momento histórico. ¿no? Tal cual, ¿no? que, que se ve perfectamente si uno eh, trata de hacer hace el ejercicio de imaginar eh, mm. a qué persona ¿no? pertenece cada, cada una de, esas, de esos registros. Exactamente. Y un poco en la misma línea, el Victorian Albert Museum eh, lanzó este blog, eh, Pandemic Objects, ¿no? donde va, este, son muchísimos más, ¿no? pero donde va... Eh, Sacando un pequeño artículo sobre eh, estos productos que van a terminar siendo probablemente eso, como muy emblemáticos eh, de esta cuarentena, ¿no? Ahí el pan, el pan de masa madre aparece. Eh, otro aspecto que me parecía interesante, aparecían como los carteles caseros, ¿no? Donde sí. los distintos eh, locales, comercios, eh, comunicaban. Eh, lo que tuvieran que comunicar, si, si, cuándo abrían, en qué modalidad abrían, etc. Eh, y no, me parece que una de las cosas más, más impresionantes, esto es como, eh, en muchos casos son los mismos, eh, estés donde estés, ¿no? Eh, es como, sí, hay, hay algo de diseño universal, universal. <laughs> atravesándonos a todos, sí, totalmente. Este, bueno, y así pasaríamos a, a no sé si bueno. querés vos Enrique y no es eh, visualización es un tema eh, digamos un tema que venimos predicando hace rato pero que bueno, ahora se volvió un consumo casi como la comida visual de toda la humanidad no digamos quién no ha comido no, no, no ha devorado sí. visualizaciones casi con un empacho una especie de, 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 de este, y me parece que que vuelve a ser fantástico la idea de que la visualización de, de, la, de la información eh, 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 es uno de los ejes del presente futuro, ahora se ha presentificado de manera total y me parece que también muestra la, la potencia, eh, yo diría, cultural, informativa, social que tiene la visualización. La visualización, en el fondo, eh, es un poner la información al alcance de todos de una manera equivalente. Y me parece que en ese sentido es uno de los grandes ejes del diseño, siempre no. Nos ha parecido esto y nuestra propia licenciatura en diseño es un tema que, que va, a va a atravesar la, la carrera definitivamente. Y bueno, creo que ahora todos, así como hace, hasta hace muy poco la enseñanza a distancia parecía algo que pasaría en otro momento y ahora todo el mundo lo está experimentando, la visualización empieza a ser algo común y enhorabuena, ¿no? Y me parece que acá hay unos ejemplos muy interesantes eh, uh -huh. para destacar. Bueno, este es muy interesante, el New York Times. Deben conocer, pero muy interesante en realidad el New York Times eh, puso en escena mil, mil fallecidos de cien mil, digamos no hubo un trabajo de investigación muy complejo consultando más de 100 obituarios de distintos estados los Estados Unidos para reencontrarse con historias, no esto ya se había hecho alguna vez estoy pensando con la guerra del Golfo por ejemplo se hicieron los afiches donde estaba la cara de Bush y cada uno de los píxeles que armaba la cara de Bush era la cara de un fallecido en combate en la guerra del Golfo, piezas gráficas a veces colaterales. Y acá lo que los del New York Times pensaron era que era interesante traer a escena pequeñas vidas, ¿no? las vidas de estas personas, donde aparecen a qué se dedicaban, qué hacían, cómo se llamaban, dónde vivían, ¿no? qué edad tenían, etc. Pero hay un detalle que del diseño también es importante. Acá el New York Times lo que hace en la versión impresa, cuando saca esta, esta tapa de diario, es retomar un poco la, el, el paisaje visual que tenía el New York Times en el siglo XIX. Los grandes diarios del siglo XIX son diarios, que ustedes los ven en una hemeroteca, son diarios eh, profusos, llenos de textos, sin imágenes que uno diría, ¿cómo hacían para leerlo? ¿No? Es una especie de guía telefónica metida en una página. Y ahí hay un gesto muy interesante, un guiño muy interesante, que yo creo que, por eso digo que, y pensamos que esto no es solamente una, una, una acción social o, o de conciencia, sino que claramente es una acción de diseño. Y si me permiten, voy a compartir pantalla para sí. mostrar, solamente, eh, ¿lo, ¿lo podría hacer? Sí. Bueno, a ver. Eh, a ver acá no acá a ver. se está viendo sí eh, bien en la versión del New York Times eh, digital lo que aparece es esto no entonces eh, bueno bajo el título no an eh, incalculable loss aparece esto y me parece muy interesante cómo hay dos Dos lenguajes que, que entienden perfectamente los dos medios este, y están aprovechando la, la potencialidad eh, para diseñar de cada uno de los medios y, y se vuelven significativos en cada uno de los medios. Me parece que eso es lo que yo creo que rescato mucho de esta, de esta acción. La acción casi totalmente tipográfica, papel, impresa, de una, de una cultura impresa, digamos, quizás ya que forma parte de nuestro imaginario colectivo y... La, la, el medio digital y su capacidad de poner en escena dinámicamente una cantidad de información eh, con, con una imagen que, que, que puede scrollarse y demás. Creo que eso es un dato para mí súper interesante a, a nivel de lo que puede ser un, un ejemplo fuerte de visualización conectada con actos de, acciones de diseño y eh, aprovechamiento específico del diseño de, lo, de la potencia de cada medio de comunicación con, con Sí, comentábamos también con Enrique ¿no? que a veces en estos proyectos eh, quizás se llevan los laureles ¿no? o la tecnología o el dato en sí, que obviamente eh, son sumamente valiosos, eh, pero que bueno, tanto la tecnología como el dato, sin esta, este trabajo del diseño para que ese dato pueda ser consumido, eh, no llega a ningún lado, ¿no? Lo mismo con la tecnología, entonces eh, nos interesaba sí. poner en relieve... Eh, el trabajo de diseñadores en, en este tipo de proyectos Sí sí, esta, esta eh, hoy día se habla de tecnología y se refiere a, a, a dispositivos, interfaces y objetos que han sido diseñados ¿no? la tecnología los, los, los permite pero la usabilidad de los mismos, la empatía, la posibilidad de que se vuelvan de que se vuelvan extensiones de uno o que formen parte del, del, de, de, la, de la experiencia concreta personal o colectiva, Está en manos del diseño, eso me parece muy importante rescatarlo porque la, la tecnología está cubriendo de una manera para mí un poco imperialista, desde el punto de vista conceptual, lo que en realidad son acciones y actos de diseño muy profundos, tan profundos que a veces ni los detectamos como tales, ¿no? Eso también es un dato importante. Bien. Bueno, sigo, no sé si querés compartir, Enrique, algún caso más o sigo con eh, el... Seguimos. Eh, eh, bueno, si querés puedo... Dale. Como, como este. Eh, damo, estoy compartiendo no, no todavía no a ver todavía el... no eh, comparto si lo tengo acá eh, esto es una cosa que me llamó la atención eh, esto es una web virus strategy que eh, me inquieta a la vez que me interesa digamos no virus strategy es una especie de, de servicio vinculado a bueno estrategia con el virus no uh -huh. me parece muy interesante desde la gráfica no está ese escudito ese escudito suele aparecer hay muchos programas antivirus que tienen un escudito, ¿no? No sé si los recuerdan. <laughs> en el Está el cordón ahí adentro del escudito, o sea, es como un escudo contra el, ¿no? contra el virus. Strategy es una palabra netamente militar, en este caso claramente es netamente militar. Y aparecen estas ideas ¿no? del management, you are in control, y aparecen una cantidad de, de cuestiones que hasta hace poco eran poco imaginables, ¿no? Por ejemplo, los servicios que, que permite, que, que ofrece Virus Strategy, ¿no? Ahí los vemos. Identificación de virus, mobile reporting, location prediction, geofencing, o sea, es decirlo, es decir, eh, como circunscribir geográficamente, movimiento de gente, tracking de personas, all drone, eh, I, I drone o sea, inteligencia artificial de drones y tecnología de drones. O sea, es muy impresionante cómo aparece de golpe esto en escena, que para mí eh, claramente es, eh, tiene que ver con, con, con dispositivos de control pero que también están empezando a ofrecerse como, como, una, como una necesidad. ¿no? En tiempos de virus hay estrategias que tienen que ver con la seguridad, con, 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 lo, con, lo, con la safety, con, con las ideas de, de poder este, comportarnos tranquilamente, pero que están conectados con la idea de control a, a través de todos los dispositivos tecnológicos actuales, ¿no? desde la geolocalización a los drones, y todo concentrado en una página que está transmitiendo esto. Me parece que también es... Un objeto para analizar discursivamente que tiene que ver también con la realidad contemporánea de lo que puede ser este, lo, que, lo que estamos eh, transmitiendo a través de la web. Y sí. una, una más, eh, esta página, que es una página interesante, What Design Can Do, eh, a mí me parece interesante porque tiene que ver con la capacidad activa, proactiva del diseño, ¿no? un hacer recalcado. Sí. Y hay algunos aspectos que cruzan dos temas, ¿no? Están cruzando el tema del, del corona y el tema, por ejemplo, del Black Lives Matter en Estados Unidos, y tiene que ver con estas cosas que están desencadenándose como reacciones, digamos, socioculturales muy, muy interesantes, que incluso desbordan el problema o el tema de la circunstancia del virus. Por ejemplo, en este proyecto, que es un proyecto de Hand Signal for Help, que permite que una persona pueda, a través de una uh -huh. cámara, avisar que está sufriendo. Algún tipo de violencia y es algo que no es traceable eh, digitalmente, y por lo tanto, en vez de llamar al 911, puede estar haciendo esto, y por lo tanto, la otra persona que lo está viendo sabe que hay ahí un, o sea, de golpe aparecen estos pequeños elementos de comunicación que me parece que son súper super interesantes, como, como lo que de alguna manera un, una web como esta está concentrando bajo la palabra diseño, ¿no? ¿Qué puede hacer el diseño? en un sentido muy fuerte de la palabra hacer, ¿no? de incidir, que me parece que es un dato mucho más interesante que la idea de revestir cosas de un aspecto, ¿no? o, o simplemente darle, darle, darle apariencia a algo que se decidió en otro lado. Creo que hay algo para mí interesante en este tipo de, de, de actions del diseño, que yo creo que son súper importantes hoy día, ¿no? que están cruzando aparte temas, ¿no? temas que la pandemia ha disparado, pero que tienen que ver con otras cuestiones sociales, abusos. Este maltrato, violencia personal o racial, etc. Uh -huh. eh... Bien, ya estamos, creo, en hora. Eh, quizás podamos repasar el, el último punto. Bueno, acá estaban muchos, un montón de casos, ¿no? Que donde también me parece que sí. en el tema de, de visualización eh, aparece también lo colaborativo, ¿no? Eh, en este caso, no para la fabricación, pero sí un montón de este, sitios y lugares donde. Eh, se suman datos de forma colaborativa ¿no? para hacerlos este, eh, consumibles digamos, por cualquier persona. Este fue un caso, me parece emblemático, del, del Washington Post. Eh, ellos mismos, los del diario, decían que fue uno de los eh, artículos más leídos, eh, más consultados. Eh, lo deben haber visto, ¿no? es una animación eh, donde sí que lo vemos rápidamente que lo tenía acá. A ver. Eh, Ah, si no me equivoco por acá, eh, sí. donde bueno, mostraban eh, cómo efectivamente eh, el aislamiento eh, evitaba la, la propagación del virus ¿no? y, y cómo a medida que se iba abriendo eh, esas posibilidades de circulación, ¿no? la velocidad en que los puntitos este, se iban contando, me parecía como eh, muy clara, eh, muy visual, digamos, para, para transmitir un mensaje. Eh, que se buscaba transmitir en ese momento. Eh, y habíamos eh, definido también como otro de los, de los puntos, eh, bueno, esta era una, una infografía ¿no? sobre sí. este pandemics ¿no? de, de la historia eh, del mundo. Eh, no sé, Enrique, si querías comentar algo sobre esto en particular. No, o... es Estas esta, que son más bien infografías, ¿no? que sí. es un género muy particular dentro de, 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 de cómo se, se comunica información, que tienen sus propias narrativas. Y me parece que la infografía ya hace tiempo que se viene desarrollando. De hecho, Argentina es, es un lugar donde lo infográfico ha tenido un desarrollo muy, 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 muy importante. Y, como de alguna manera, también aparecen narrativas eh, que, de, que, que, le, que le vuelven a dotar de sentido lo que puede ser la información y que construyen públicos que, que pueden consumir estas narrativas de una manera inteligente y apreciando también la, las cualidades de la narrativa, como un, un pequeño plano puede contener mucha información vinculada: texto, imagen, eh, metáfora. Y me parece que hay algo ahí súper interesante, comparativo. Y este aspecto didáctico de lo infográfico, por ejemplo, vinculado a nada menos que este tema de la pandemia o de la historia de las pandemias y de las pestes a lo largo de la historia de la humanidad, eh, también es una información que si, en alguna manera también sale de lo urgente o de lo, de lo espantoso, de lo amarillista y se pone en realidad también a, a construir una cultura histórica para comprender en contexto este tipo de situaciones contemporáneas. Me parece que también es otro... Otro aspecto clave, yo lo conecto mucho con lo educativo y con lo didáctico realmente, y me parece que muchas veces esto todavía no está apareciendo y no está formando parte de lo que podría tener que ver con estrategias educativas, este, donde el diseño tiene mucho para, para poner en escena. En un momento tan, de tanta emergencia como esto aparece y yo creo que es, es interesante, porque ya la infografía no es eh, un pasatiempo, sino que tiene que ver con algo muy importante para comunicar socialmente. Eh, no, y un, un dato para agregar, ¿no? esta revista es, es una revista diaria, digamos que solo comunica a, a partir de infografías, ¿no? o sea, temas de, de actualidad. Eh, y hablábamos como uno, en realidad ante último punto, eh, el tema de, de la digitalización o el consumo de los servicios digitales, eh, bueno, como claramente un proceso que venía avanzando a una velocidad eh, determinada, de pronto se aceleró, eh, lo vemos eh, claramente en, en la educación, ¿no? eh, algo que venía avanzando eh, a una velocidad, de pronto, de un día para el otro, eh, tuvo que poder este, resolver su, su versión digital eh, y lo mismo, bueno, el, el consumo de, de un montón de, de servicios, ¿no? O sea, Sí, sí, un poco como, como podía pasar con la educación a distancia, la idea de que uno podía acceder a consumir digitalmente era como una especie de alternativa C, ¿no? Primero ir, segundo el teléfono, y quizás, dependía de la edad, de la persona, bueno, el consumo digital, sí, para algunas cosas, delivery, etcétera. De golpe, todo eso se volvió, se tuvo que volver la única manera. Y de golpe empezaron a funcionar. Notablemente, uno no quiere dar nombres, pero donde era imposible acceder a un consumo digital de algo, este, de golpe no hubo más remedio que que sucediera. También este es un dato interesante. Ahí tenemos algunas imágenes para... para sí, eh, bueno, creo, Javi, que ahí estás conectado. Este es un, un dato que pasó uno de los docentes del Lab 3, eh, que es eh, un festival en Polonia, un festival de diseño, que eh, entiendo que iba a suceder a nivel físico, real, eh, y bueno, ante esta situación. Eh, con la tecnología del Street View, digamos, resolvieron eh, la circulación por, por la muestra y el festival, eh, con esta tecnología que la verdad, eh, de nuevo, ¿no? es, eh, es muy interesante cómo algo que uno quizás podría decir eh, no sirve, no es lo mismo, empieza a tener este, su, su encanto, o cosas eh, bien resueltas, y me interesaba ver, como una, una empresa de acá, ¿no? Isadora, un local sí, masivo, con un montón de locales eh, en la ciudad, eh, resolvía el tema de la comercialización exactamente con la misma tecnología, ¿no? Y cómo, a mi entender, eh, suma eh, muchísimo a esa experiencia de eh, consumo online, ¿no? donde, eh, a diferencia de, de, de un catálogo, eh, más en, en dos dimensiones, ¿no? Eh, o más estático, uno puede efectivamente recorrer un lugar y entonces este, este sentido de retail y espacio y habitar eh, un determinado lugar eh, empieza a, a suceder en su versión virtual también, ¿no? Sí, Enrique, no sé si querías agregar algo sobre esto, ¿no? Eh, no, 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 está bien. Ok, no, sigo, sigo. Sí, sí, sí. Eh, no, y después eh, estos dos casos, un poco en la misma línea que lo comentábamos antes, de mostrar eh, escenarios donde el campo profesional del diseño eh, trabaja y con un protagonismo muy importante, eh, estos dos proyectos. Eh, el, el chatbot tanto de argentina.co.ar como el de la ciudad de Buenos Aires eh, es todo el comentario no escuché los casos en el, en el podcast que tiene la, la diseñadora Mariana Salgado muy interesante específicamente sobre diseño eh, y entrevistaba a estos dos diseñadores a cargo de estos dos proyectos ¿no? eh, donde quizás eh, una persona no cercana al campo del diseño eh, le costaría asociar este, este producto o este, este, este servicio al, al trabajo de un diseñador. ¿no? Eh, y donde hay un, un trabajo enorme y sumamente complejo de, de arquitectura de la información, eh, con un, un contacto, decía, el, no me acuerdo cuál de los dos casos, tenían una consulta por segundo. ¿no? Entonces, eh, cómo primero poder entender el, el abanico completo de posibles usuarios que entrarían en contacto con, con, con este servicio. Eh, esas distintas, esa ramificación ¿no? de distintos usuarios en distintas situaciones y cómo el robot este, podría ayudar eh, a orientar o solucionar este, algunos temas vinculados a, a la información sobre un tema tan importante ¿no? como, como el, el coronavirus. Eh, y me parecía interesante sobre todo eso, remarcar eh, el trabajo de diseñadores en, en proyectos eh, de este tipo. Sí, un diseño invisible pero es infraestructural, pero que es clave. Eh, estamos ya en 7 y 10 y a lo mejor, si te parece, Cami, Dale. podemos pasar a, si hay una, algunas preguntas o comentarios, como para ir culminando la, nuestro diálogo, que sería bueno que se vuelva un poco más polifónico, si alguien quiere comentar o preguntar o, 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 o aportar, por supuesto, no, no tiene por qué ser una pregunta. A ver. Ahí en el chat o algo que quieran. Transmitirnos. Bueno, si no hay yo, algunos... A ver, ah, ¿cómo va a intervenir el diseño en la educación de la post-pandemia? Bueno, este era nuestro Exacto. último punto. Exacto. Eh, no sí, <laughs> si eh, si, si, brevemente podemos comentar que precisamente nos ha pasado en la carrera que nos, nos, nos tiraron a la pileta de la virtualidad, digamos, sin avisar, como cuando te enseñan a nadar, tirate, listo. y en en la Universidad de Itela, digamos, unas semanas antes de que, de que, de que empezara la cuarentena, ya se estaba evaluando este escenario, con muchísima certeza fue esa evaluación, porque de hecho sucedió, y esta migración, como a mí me gusta llamarla, esta cosa de migrantes, de, de llevarnos el éxodo juzgene, llevarnos los bártulos de la, de la enseñanza tradicional a una enseñanza virtual, nada menos que para una carrera como... Como diseño, tan conectada también con cosas físicas y tan conectada con la interacción personal, ha sido un desafío súper interesante. Eh, y creo que lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando es casi, yo diría, un, un, un gran laboratorio del problema de eh, el, el contacto didáctico y pedagógico entre estudiantes y, y profesores. Yo creo con resultados, eh, creo que Camila está de acuerdo conmigo, súper interesantes. Eh, y realmente, eh, insisto, una virtualidad que parecería que, al que a una enseñanza de diseño le, le jugaría, digamos, casi atacando su ADN ¿no? y imposibilitándolo, abrió una, una posibilidad de desarrollo este, enorme. Y lo con lo cual quiero decir que si tengo que pensar la educación post-pandemia, estoy seguro que mucho de esto sí que llegó para quedarse. O sea, no creo uh -huh. que la pandemia llegó para quedarse, no creo en eso, pero sí creo que muchas de estas experiencias de virtualidad, que no solamente son digitales, la virtualidad es algo más complejo que la digitalidad, no es esta idea de transmitir y de, y de, y de, y de interactuar con otros eh, de manera remota, me parece que, eh, por lo menos desde la experiencia de la enseñanza del diseño, es súper rica, ¿no? creo que ninguno de nosotros está frente a la idea de una imitación de aquello, sino que estamos frente a descubriendo nuevas zonas, que por supuesto en tiempos más normales, volverán a interactuar con situaciones analógicas y presenciales, pero no van a desaparecer porque encuentran también su, su, su propio énfasis y su propio aporte. No sé cómo lo ves vos, Camila, pero... Eh, sí, yo la verdad, a ver, eh, bueno, veo que hay muchos alumnos conectados, así que también eh, pueden contar su, su versión de la cosa. Eh, yo personalmente bastante sorprendida, digamos, ¿no? O sea, cuando comenzó eh, esta situación un poco a la fuerza, ¿no? O como, bueno, sin alternativas, eh, muchos, eh, nada, eh, pensamos esa, esa dinámica de taller llevada a la virtualidad eh, iba a ser eh, muy difícil. Y la verdad es que eh, van apareciendo como sus aspectos positivos. Por supuesto, me parece que el, el, el peor error es tratar de, de traducir tal cual lo que sucede en el ámbito del taller. Eh, pero lo cierto es que, bueno, eh, 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 termina siendo ¿no? como una posibilidad también y, y coincido en que eh, terminó, me parece, acelerando eh, algo que probablemente iba a llevar eh, muchos más años. Sí, sí. Y, y eso creo que, que es bueno, ¿no? O sea, eh, no para que termine quedando como está sucediendo, pero eh, sin duda como no, nos puso a prueba eh, y nos llevamos un, un montón de aprendizaje sobre, sobre esto para eh, efectivamente poder pensar. Eh, más a largo plazo cómo podría ser eh, tanto la educación eh, virtual como eh, la relación entre ambas cosas ¿no? acá, acá conecto con una pregunta dice no se cree no cree que se está yendo con el diseño especialmente en el caso de mediatico del diseño francés a una en una situación de individuación demasiado extrema que va contra la naturaleza humana es una pregunta bastante filosófica pero yo creo que hay algo eh, puede ser en, que yo la idea de encontrarse de a dos y, y no poder estar en multitud pero me parece que de todo yo creo que lo que está haciendo en esos casos Acciones de Diseño es interpretar nuevas formas de, social, de socialidad o de sociabilidad. Tal vez eh, no, no creo que sean necesariamente individualistas, sí, de alguna manera son recortes distintos de lo, de lo, de, de lo mucho, lo poco, de lo compartido, de lo individual. Eh, son otras maneras. Me parece a mí que eh, no creo que desaparezcan aquellas otras. En el sentido, no soy nada apocalíptico, pero me parece que hay nuevas maneras de, de, de encuentro que rescatan otras, otras formas también de, 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 del uso y del sentido de la individualidad, ¿no? no tanto de aislamiento, pero sí de interacciones quizás más personales, en menor cantidad, etc. Creo que también eso es importante porque también el diseño se ha encargado muchas veces de tener que resolver problemas de masas, ¿no? Un estadio de fútbol, no sé qué es eso. Problemas masivos, un shopping gigantesco. Ahora tenemos que resolver situaciones de, de cara a cara, de 10 personas, no sé. Eh, me parece que no es necesariamente una, un regreso a la individualidad, sino que en todo caso es una nueva manera de encontrar otro tipo de ecuaciones de, de algo social. ¿no? no sé cómo lo ves, Camila. pero. Sí, no, en realidad quería eh, mencionar una cosa más en relación a, a la educación, diseño y, y este contexto, y es. Eh, ¿Cómo para mí hace sentido esta, esta perspectiva del diseño eh, en un nivel más amplio y genérico cuando nos encontramos con esta situación donde eh, claramente aparecen un montón de problemas y situaciones por resolver, donde lo cierto es que da igual o termina siendo anécdota eh, cómo se termina materializando? Eh, la solución, no tanto cómo se termina utilizando, sino qué forma tiene esa solución, sí. digo, ¿no? Eh, si es visual, si es objetual, si es de servicio. Eh, me parece como una situación muy clara donde eh, los disparadores para el diseño terminan siendo cambios, situaciones, problemas, eh, y entonces una carrera de diseño donde eh, ya no predetermina eh, qué, qué forma o de, a qué rama debería responder esa solución, ¿no? eh, En ese sentido, me parece. Eh, muy interesante sí pensar desde el diseño pensar no el diseño es una forma de pensamiento y una forma de, 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 de comprender situaciones eh, antes que cualquier otra antes que cualquiera de las soluciones específicas y me parece que eso es lo que lo que se rescata y lo que está creo que lo que nuestra idea de post pandemia en todo caso como para ir cerrando Perfecto. Camila somos los dos este, esperanzados creo que la post pandemia eh, va a recuperar y va a incluso a, a, en algunos casos a ver por primera vez la potencia que tiene el pensamiento de diseño vinculado a una situación de crisis, ¿no? Porque uh -huh. permite eh, no solo re, quizás resolver momentáneamente situaciones críticas, pero también eh, haber encontrado otras maneras eh, positivas ¿no? de vínculo con, con el otro, de vínculo eh, económico, social, cultural, afectivo, que creo que es ahí donde está el punto de, de ¿Qué pasa cuando el diseño piensa ciertas cosas? ¿no? Que creo que cuando el diseño piensa ciertas cosas, no podemos decir que las va a solucionar completamente, pero ahí hay, hay algo que va a ser un poco mejor, un poco más gratificante, un poco más completo, eh, un poco más humano, y creo que ese es el dato que, que, que creo que nos mueve a todos en, en, esta, en esta mirada de las relaciones entre diseño y crisis, que es un poco, volviendo al principio, lo que... Pensamos que va a tener un resultado súper interesante para, para lo que sigue. Y la educación, que estamos viviéndola ya en crisis, con esta aparente crisis de, de, de la práctica educacional tradicional, ya nos está poniendo frente a un problema de diseño. ¿no? ¿Cómo diseñas la educación para este momento? Y los que estamos dando clases en la carrera de diseño es una pregunta, como diríamos, que no podemos no responder, porque precisamente es un gran problema de diseño. Este, y uh -huh. Y creo que de alguna manera estamos encontrando la vuelta con todos, ¿no? con los estudiantes que son los que forman parte de esta, de esta experiencia, ¿no? que nosotros estamos este, hacemos un experimento con gente, porque somos todos los que estamos experimentando esto. Así que bueno. Bueno, eh, bueno me parece que tus palabras sirven para... Eh, no sé si alguien más quiere hacer eh, algún comentario. No sé si los, los, nuestros este, controladores panelistas están de acuerdo que sigamos un segundo más o ya cerramos. A ver. Ok, dicen. Bueno, podemos okay. seguir. ¿Hay alguna pregunta más o algún comentario? Acá hay un. Sigan, bueno, sigan. <laughs> Pero bueno, para, para que sigamos, no podríamos seguir charlando con Camila horas, pero digamos, si hay alguna, alguna, algún input que ustedes quieran meter, eh, genial. Algo que ha quedado por ahí o que les interesa. Bueno. Mi comentario se relaciona con esto último: que dijeron, lo interesante de las fronteras que se difuminan. Sí. Uh -huh. Y Andrea está Andrea Herchich, ¿qué tal? Este sí, totalmente. Creo que precisamente, a mí creo que a Camila también un tema muy interesante es el tema vinculado a la complejidad, ¿no? Diseñar en tiempos de complejidad no es lo mismo que diseñar en tiempos de simplicidad. ¿A qué llamamos tiempo de simplicidad? Cuando bueno. La, el, el, orden, el orden social productivo este, epocal es claro y cada uno ocupa un lugar y hay caminos exactamente señalizados para cada actividad, para cada sensación, para cada posicionamiento social. Cuando lo complejo implica que todo eso se, se reformula. Y diseñar en la complejidad me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, con que esas fronteras que formaban parte de un orden muy preciso de, de canales y de producción y de lenguajes y de necesidades se vuelven de vuelta a 360. O sea, ahora yo tengo una vuelta y la gente tiene una necesidad múltiple. No, necesito un afiche para no. Necesito poder moverme en la ciudad. Necesito poder no enfermarme. Necesito poder relacionarme de vuelta con los demás eh, con seguridad y ahí me parece que aparece de vuelta lo complejo entonces ahí es cuando las fronteras casualmente se disuelven y emerge esto que estaba señalando Camila antes que es pensar desde el diseño algo más allá de, de ver cómo después se va a resolver con qué, por qué camino formal o material pensarlo del diseño creo que es ¿no? No, y sobre eh... todo me parece eh, va a ser interesante cuando efectivamente haya profesionales del diseño en este sentido no formados en este sentido eh... Hoy en día es como cada uno tiene como su raíz en alguna de esas ramas eh, del diseño y bueno, tiende siempre eh, a volcar eh, su proyecto en ese sentido. ¿no? Entonces bueno, estos, estos diseñadores que van a egresar eh, de esta carrera eh, con esa visión más, más general del diseño me parece que va a ser súper interesante sobre todo eso, ellos en práctica profesional, en, en el campo trabajando. ¿no? Sí, acá hay un comentario que me parece que cierra un poco esto, ¿no? La, pensar en la, en la vida doméstica estallada, mucha gente, todos tenemos la vida doméstica estallada, sobre todo cuando hay una vida familiar, eh, y digamos, eh, objetos totalmente nuevos o cómo aprovechar lo existente, esas manijas para, para, para los, las muñecas para abrir, cómo de golpe hay una increíble, sutil pero fuerte transformación de, de lo que serían los hábitos aparentemente más universales y más básicos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, la invención del tenedor, qué sé yo, bueno, el tenedor es una decisión que se tomó en algún momento del siglo XVIII en cierta parte de la cultura europea, ¿no? Hay millones de personas que comen con los dedos, eh, después se puso de moda el finger food, pero digamos, hay, hay culturas enteras que no... Y me parece que hay cosas que consideramos que son esenciales que pueden desaparecer de la noche a la mañana, y hay cosas que nos parecían que eran totalmente exóticas, que se convierten en algo indispensable en un determinado momento. Eso me parece una gran lección. Para el diseño, y es una interesantísima momento de aprovechamiento desde el diseño, de decir, ojo, miren que el famoso mundo de las necesidades y la función no está para nada terminado ni extinguido, sino que surgen nuevas situaciones. Así que creo que esto de la vida doméstica rediseñada o repensada del diseño es un súper tema, un súper desafío. Sí, de hecho, bueno, yo lo tenía apuntado como uno de los temas también, el tema de. Eh, sobre todo el hogar en relación a, al trabajo en el hogar, ¿no? Eh, como muchos. Eh, sí. Que por un lado quedó eh, en evidencia que muchos trabajos se pueden resolver desde el hogar, ¿no? Eh, y me parece que eso es, es interesante. Bueno, quedó en evidencia que muchos trabajos se pueden hacer del hogar, hay que ver si los hogares están diseñados para que uno pueda trabajar ahí, ¿no? Tanto la. Convivencia con familiares, con niños, eh, con hijos. Eh, y me parece que también eh, esto enlaza con, con una noción interesante para la vecindad o la barrealidad, si es que ese término, si me permitís inventar ese término, eh, sí. donde. Eh, Digamos, cosas que se centralizan quizás en una oficina, ¿no? eh, pienso en una fotocopiadora, una impresora, si uno trabaja eh, en un contexto doméstico, hogar, eh, ¿cómo se pueden empezar a compartir eh, entre distintas personas que están trabajando en su hogar? ¿no? Y me parece que la pandemia también eh, generó muchas eh, novedades en ese sentido positivos, está la, la vinculación con el barrio, ¿no? o con los vecinos. Eh, al no poder eh, subirse un transporte público, a eh, un auto, eh, me parece que, que es como se... el hogar y, y el barrio, ¿no? Las escalas. Acá, si querés, vamos cerrando un, un comentario de Silvia, de Silvia Pecio, que habla sobre el gran tema de la visualización comunicacional, de la visualización. Eh, a mí me parece, yo creo que si pensáramos en, la, visual, en la, la, la gran visualización, la visualización macro, para mí es casi lo que que yo conectaría con la, con la autoevidencia del diseño. ¿no? El diseño de alguna manera nació para producir autoevidencia. ¿A qué me refiero? Que de alguna manera eh, nuestro mundo es tan complejo que necesitamos cada vez más visualizarlo mejor para poder usarlo y para poder interactuar entre nosotros. O sea que de alguna manera... Eh, yo creo que, aparte de las visualizaciones entendidas como un género dentro de lo comunicacional, eh, me parece que los objetos, que, que, que la, la empatía con ellos, con los espacios, eh, entender qué está haciendo el otro y por qué lo está haciendo y si yo puedo estar o no ahí. Esta gran, la visualización como gran paraguas también es un tema importante porque claramente el mundo contemporáneo es un mundo, de, un mundo que debe ser visualizado para que pueda ser no solo usado, sino este, aprovechado dignamente, ¿no? Digamos, esta capacidad que tenemos todos de poder interactuar eh, más allá de eh, la, la explicación jerárquica que te da el que sabe al que no sabe. Creo que hay algo ahí democrático súper interesante para, para, para entender también la visualización como un problema más de fondo a la hora de pensar un diseño que tiene que ser cada vez más autoevidente y aportar más a una vida cotidiana más, más plena, ¿no? Bien. Y bueno. Bueno, ¿te parece, Enrique? Si sí. Bueno. Vamos cerrando. Eh, bueno, para mí un placer. Eh, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Eh, veo eh, amigos, alumnos, este, bueno, por haber estado conectados. Eh, y bueno, y gracias, a Enrique, este, por esa, esta charla. Bueno, a mí me, me encantó eh, este diálogo contigo, sobre todo por, por, la, la, por, por tu, propio, tu propia trayectoria que tiene que ver con. con un poco salir del mundo de los objetos y entrar en el mundo de, de las relaciones y de los servicios y las experiencias. Y me parece que un poco la, la idea era este, que, que este punto era el punto que, que convocaba un diálogo contigo, que para mí era súper este, interesante. Creo que lo fue, ojalá todos lo hayan aprovechado. Y si lo quieren seguir aprovechando, este, Camila está en la licenciatura en, en diseño y estamos ahí todos, codo todo a codo, con, con aportes permanentes de, de personas como ella. Así que bueno. Gracias a todos por la, por la presencia, por la paciencia y por haber participado. La verdad que estas son las cosas lindas que también pueden pasar en, en tiempos pandémicos. Y esta charla que diseñamos, que esperemos que haya, haya sido autoevidente. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias bueno, a todos. Buenas tardes, ¿eh? buenas noches a todos, gracias. Hasta luego. Ah, perdón, ¿puedo, eh, ¿me están escuchando? Eh, tenía que anunciar el próximo encuentro: Pandemia, China y Estados Unidos, Nuevo Orden Mundial, el miércoles 8 de julio a las 18 horas, a cargo de Juan Tocatlián, vicerrector de la UTDT, y de Mónica Hirsch, profesora de la UTDT y de la Universidad de Quilmes. Así que tenía que esa tarea y la estoy haciendo como link para lo, lo que sigue. Muchísimas gracias.